Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a este programa de los finales de la tarde en Telemedellín, Parihueliando con Vos, un espacio pensado para todos ustedes, para que conversemos y para que nos enteremos de cosas que ignoramos y que, bien mirado, en cualquier momento nos sirven. En muchos momentos pueden ser esenciales para mejorar la vida. Ese es el propósito de Parihueliando con Vos. Por eso, para nosotros, los importantes son ustedes que están en sus casas aprendiendo con nosotros, porque nosotros aprendemos de ustedes. Los saludamos Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Natalia. Don Luis Alirio, muy buenas tardes para todos. Esperamos que hayan pasado un maravilloso fin de semana. Les tengo una muy buena noticia para hoy acá en Medellín, a las 6 de la tarde en el Teatro El Lido. Comienza el 16º Festival Internacional de Coros de Medellín. Este festival empieza hoy a las 6 de la tarde, pero hasta el 8 de julio tendremos muchísimos eventos, conciertos gratuitos y conferencias también, desde las 10 de la mañana en diferentes lugares de la ciudad. El Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez, en esta versión participan Brasil, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y 17 coros de nuestra ciudad. Muy bien, Natalia, a juzgar por las fiestas y festivales culturales en esta ciudad, cada año Medellín es un festival, ¿sí? Señor. Ahí está cerquita también el Festival de Poesía, después vendrá la Feria de las Flores, la Fiesta del Libro. Bueno. No se me pase a Colombia Moda, que a mí me gusta mucho. Ave María, desde luego, claro. Muy bien, Natalia, mire, hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Están de fiesta en el país del norte. La independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Hoy en Venezuela es el día del arquitecto, en Colombia es el día del dibujante y en la Argentina es el día del médico rural. 1946, 4 de julio, Filipinas se independiza de Estados Unidos. 4 de julio de 1960, Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos. 1987, en Francia, un tribunal condena a cadena perpetua a Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, de la Gestapo nazi, por crímenes contra la humanidad. 1991, 4 de julio, Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución. También en Colombia, 4 de julio, 1997, se promulga la Ley de la Juventud. En consecuencia, hoy es el Día Nacional de la Juventud. Nacimientos, miren, en 1926, el 4 de julio, nació Alfredo Di Stefano, legendario jugador y entrenador de fútbol hispano-argentino. En 1952, 4 de julio, nació Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Y un fallecimiento interesante de recordar, el 4 de julio de 1992 murió Astor Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino. Se llamaba Astor Pantaleón Piazzolla. Es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Efemérides, 4 de julio, Natalia. Muchísimas gracias, Luis, por recordarnos todas estas efemérides, acontecimientos, etcétera. Estas de hoy son una cortesía de un compañero mío en el programa de radio, Oscar, que trabaja con nosotros, ¿cierto? Oh, vea usted qué tan querido Oscar. Bueno, me ha preocupado mucho, a veces las personas Oscar van donde, nos preocupa mucho, las personas nos cuentan que van donde los médicos, no hay diagnóstico, empiezan a sufrir un dolor, no hay nada que hacer o no se lo explican los doctores y empiezan como un calvario, empiezan a ir donde un médico, donde el otro, y Resulta que una en 5.000 personas en Colombia está sufriendo una enfermedad rara. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Luis Alirio, ¿a usted cómo le parece eso? Que usted vaya donde el médico y no le digan cuál es el dolor que tiene y empieza un sufrimiento y la familia empieza a sufrir. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué haría? Empecemos con esto, Natalia. Mire, una gripa, cualquier gripa, pero sobre todo esas que tiran a la cama y dan fiebre y temblores, o una adicción bien brava que todo el mundo rechaza. Y esas dos cosas, uno cree que uno es el único en el mundo que está sufriendo eso, ¿sí? Como le digo, una simple gripa. Ahora dígame usted, cuando uno empieza a ir de centro médico en centro médico, de clínica en clínica, de médico en médico, curanderos, lo que usted quiera, y nadie sabe qué tiene uno. A mí lo que creo que empieza a darle a uno es una especie de temor, de miedo y de zozobra frente a lo desconocido. Porque entonces, ¿cómo lo atienden a uno, cierto? ¿Con qué criterio? Lo rechazan a uno porque no saben qué tiene uno, ni cuánto vale atenderlo. Porque en este país parece ser un punto muy importante. Entonces, debe ser complicado. Y lo preocupante es que la Organización Mundial de la Salud dice que hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras. Entonces, de eso no vamos a hablar en el programa, de las 7.000 enfermedades, pero sí vamos a ver cómo pueden tener apoyo aquí en Medellín, a dónde pueden acudir y sobre todo ese apoyo de la familia y de los amigos para salir adelante cuando tengan una enfermedad rara. Para resumirlo, hasta ahora las han denominado las ER. O las ER, enfermedades raras. Pues bien, hay una fundación que se llama FUPER, o FUPER, ahora nos aclararán, que significa Fundación para Pacientes con Enfermedades Raras, también llamadas huérfanas. Aquí está con nosotros Diana Acosta, directora de esa fundación, y Verónica Núñez, una paciente que también pertenece a esa fundación. Diana y Verónica, buenas tardes, gracias por estar aquí, por venir a hablar de esto, que piensa uno que tampoco es fácil, pero necesario. Bien, bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por tener en cuenta pues un tema que desafortunadamente a mucha gente no le interesa. Entonces, para nosotros pues es un placer saber que podemos tener un medio como Telemedellín, que es tan importante, donde podemos hablar de lo que son las enfermedades raras o huérfanas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. A mucha gente, bienvenida. Mucho gusto. Mi nombre es Verónica, soy paciente de la Fundación FUPER. A mucha gente no le interesa, dice usted, lo cual está hablando de la indiferencia tremenda que padecemos. Y ninguno está libre de aparecer con una cosa de estas. Es que, según lo que he podido leer, una enfermedad rara puede aparecer desde la gestación, la infancia, la juventud, la madurez o la vejez. O sea que no estamos libres. Es fundamental conocer lo que pasa con esto. Antes de seguir conversando con nuestras invitadas, los invito para que nos llamen al 268-6033, 268-6033. Diana, usted estaba estudiando ingeniería y empezó con una enfermedad. Cuéntenos cómo empezó, cómo la diagnosticaron. Bueno, te cuento que pues antes de estudiar la ingeniería empecé, pues yo soy enfermera, y pues precisamente no podía trabajar la enfermería porque tengo una enfermedad que es autoinmune. Entonces empecé a pensar, ¿yo qué hago? Yo no me puedo quedar en mi casa sentada como esperando que la vida se me acabe. Y empecé a estudiar una ingeniería de telecomunicaciones en el ITM, y resulta que pues ahí me dio una crisis muy fuerte porque precisamente la EPS que yo tenía me negó el tratamiento. O sea, me dijeron, no la vamos a seguir mandando de reumatología, estaba con quimioterapia inyectada en ese momento, me quitaron todo, y entonces quedé un año volando sin nada. Entonces lógicamente tuve una recaída muy fuerte. Cuando tuve esa recaída ya estaba empezando el cuarto semestre y me tocó suspender. Entonces ya pues no podía caminar, no podía hacer muchas cosas, y después de eso pues ya no seguí porque de verdad que ya estaba grandecita, pues yo ya estaba en mis 40 años. Enfermedad autoinmune es que nada se puede hacer contra ella. No, a ver, lo que pasa es que las enfermedades autoinmunes son muchas, ¿cierto? Algunas de ellas tienen otros componentes. Por ejemplo, mi enfermedad tiene un componente que es neuromuscular. O sea, quiere decir que se unen dos tipos de patologías diferentes, ¿cierto? Se une la parte autoinmune, que es que las células, las defensas atacan su propio organismo, y se une con la parte neuromuscular porque atacan los músculos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando las defensas se suben, normalmente es bueno, la mayoría de la gente quiere subir defensas, yo quiero bajarlas, necesito tenerlas bajas, por eso me tienen que poner quimioterapia, todo lo que sea inmunosupresores, precisamente porque esas defensas atacan mi organismo. Es diferente a otras autoinmunes porque es más poco común y porque para ella no hay ningún medicamento propio. O sea, a mí solamente me pueden dar medicamentos que son de alguna manera paliativos o que ayudan a mejorar mi estado de salud, pero no me van a curar. Y fuera de eso, pues no hay ninguno propio de la enfermedad. Venga, estamos hablando de enfermedades raras. Sí. Yo leo que usted padece, o lo que empezó a padecer, se llama poliomiositis. Polimiositis. Polimiositis. Exactamente. Bueno, tiene nombre. Sí. A pesar de que tenga nombre, no se sabe qué es. No, sí se sabe qué es, el problema es que no hay tanta investigación como para decir que hay unos medicamentos propios para esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan medicamentos de otras enfermedades que son más o menos similares, por ejemplo, el lupus, pero realmente pues a veces no es lo mismo, o sea, porque el organismo no responde bien a muchos medicamentos. Entonces ahí es donde uno empieza a tener una enfermedad que dicen que es de difícil manejo. Había comenzado con la historia de Diana porque fue prácticamente por ella que ustedes empezaron, o que usted empezó la Fundación FUPER, pero vamos primero a hablar entonces cómo se define una enfermedad rara, cómo se define una enfermedad huérfana. Bueno, una enfermedad rara a nivel mundial es una enfermedad que, pues en primer lugar, es de muy baja prevalencia, en cada país es diferente, o sea, depende de la normatividad de cada país. Hay países que una en 2000, por ejemplo, aquí en Colombia es una en 5000, como tú ya lo decías, o sea, un paciente por cada 5000 personas puede tener una enfermedad rara diferente. Desafortunadamente en Colombia tenemos un subregistro, o sea, aquí no hay un registro real, no sabemos cuántos pacientes hay con cada enfermedad, ni siquiera sabemos cuántas enfermedades raras hay en el país, o sea, porque eso es muy difícil de saberlo, empezando porque los pacientes, por ejemplo, que están en los municipios, en las veredas, a veces piensan que simplemente es un maleficio y se acostumbran a veces porque son personas que han vivido toda la vida con una enfermedad y de generación en generación, entonces ellos simplemente ya lo ven normal y no saben que es una enfermedad rara. Entonces eso hace que sea muy difícil. Para ser una enfermedad rara, fuera de la baja prevalencia, también tiene que ser una enfermedad que tenga, o sea, ciertas características, es multisistémica, o sea, no solamente ataca una parte del organismo, sino muchas. Generalmente es una enfermedad muy discapacitante, o sea, las personas quedan en situación de discapacidad en cualquier momento de la enfermedad, a veces muy temprano, a veces un poquito más lejano. Son enfermedades también que pues dicen que son olvidadas del Estado en la medida en que algunas, algunas son de alto costo, pero desafortunadamente han dicho que todas las enfermedades son de alto costo y eso no es cierto, solamente el 10% de las enfermedades son de alto costo. Estamos hablando de casi 8.000 a nivel mundial y si solamente el 10%, imagínate, todas las otras ni siquiera tienen costo porque no hay medicamentos, no hay cosas para poder mejorar esa situación. O sea, hay cosas diferentes a los medicamentos, hay terapias y hay otras cosas que las personas pueden hacer y eso es lo que nosotros le apuntamos. Verónica Núñez, bueno, usted también es paciente de una ER y pertenece a la fundación. Sí, señor. A ver, no sé si usted quiere hablar de lo que padece y cómo llegó a la fundación. Bueno, como les dije, mi nombre es Verónica, tengo actualmente 37 años. Mi enfermedad comenzó a los 24 cuando quedé en estado de gravidez. Estando embarazada comenzó un síndrome de Stevens-Johnson, que es una enfermedad rara, donde vivía, pues no sabían que eso era así y no comenzaron a tratarlo porque estaba embarazada. Al tener al bebé tuve mucha mejoría, comenzaron con quimioterapias, las cuales me volvieron a causar el Stevens-Johnson. Logré llegar acá a Medellín, comencé tratamientos con corticoides, quimioterapias, como ya me las venían haciendo. Comencé a conocer muchas fundaciones antes de llegar a donde Diana. Cuando llegué a donde Diana, mi mamá, que es como mi ángel, mejor dicho, es mi ángel, ella me dijo, hay una fundación de enfermedades raras, vamos a ir para que converses, para que te sientas como cómoda en lo. Me descubrieron en ese momento de ir y venir un tumor neuroendocrino que viene siendo también una enfermedad rara. Fui donde Diana, encontré una familia en FUPER, la verdad es que sí, no tenía tratamiento, ningún tratamiento me quiere, a veces paso con mucha fatiga muscular, muchos dolores, como dijo Diana, son enfermedades que lo van degenerando a uno muchísimo, pero que hay muchas actividades. Yo soy administradora de empresas turísticas, actualmente estoy pensionada por invalidez, pero eso no quiere decir que no hago otras cosas, apoyo a gente de mi fundación, siento que es mi fundación. Neuroendocrino. Tumor neuroendocrino. ¿Eso dónde está o está en todo el cuerpo? Es la parte neurológica y la parte endocrina, lo que estaba diciendo Diana. Me ha causado, por ejemplo, el lado derecho, yo no siento, cargar este micrófono me cuesta bastante. Del lado derecho yo no logro ver, de hecho ya en estos días comencé terapia ocupacional de la baja visión para poder usar el bastón invidente por el lado derecho para lograr ayudarme un poquito más. Hago terapia movilidad y yo creo que eso es lo que nos mantiene como a nosotras como fuertes. Estamos en Parihueliando con Vos, hablando de enfermedades raras. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Parihueliando con Vos de Telemedellín y en esta tarde de este martes estamos conversando sobre las ER o las ER, enfermedades raras o huérfanas. Tenemos una llamada, Natalia, pero venga, aquí tenemos agüita para todos y hay tinto. ¿Les provoca tinto? Pero claro, ¿no Luis Alirio? Muchas gracias. Tinto. A mí sí, muchas gracias. La llamada. La llamada de nuestro querido Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, ¿dónde estabas la semana pasada que no nos llamaste? Estaba en Santa Cruz con mis tíos, Santa Cruz de la Rosa, paseando y también estaba pasando por allá de Vicente, entonces no me dio tiempo de llamar. Bueno, Jefferson, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para Diana o para Verónica? La verdad, yo los apoyo mucho y los estimo mucho y te sigo luchando para adelante, porque si yo fuera como ella, hubiera hecho igual. Precisamente Nati te pasó un comunicado por medio de Twitter que yo ya había un tratamiento para el tema de la cirugía que me van a hacer más adelante por cambiar, dejarte la discapacidad. Valoro mucho a esas dos muchachas porque han salido adelante. ¿Por qué? Porque a pesar de sus circunstancias siempre ha tenido su lucha. Me gustaría pertenecer a esa fundación que están haciendo esa muchacha porque parece muy importante eso. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes hoy en día que muchos tienen enfermedad, una discapacidad. Por ejemplo, en el caso mío, yo nací con una parálisis de liebre, mitad de la cabeza que se mueve y mitad del cuerpo que se mueve. Y precisamente los médicos de Santa Fe de Antioquia decían que yo no tenía cura. Pero cuando fui a Medellín a buscar oportunidad de otro asunto, me dio posibilidad de quedarme el 10% bien. Tengo que hacer un tratamiento bastante fuerte, que era toxina y más adelante la cirugía. Yo ya voy a preguntar a esas muchachas, cuando son personas como esa, ¿qué posibilidad hay para pertenecer a esa fundación? Claro, y qué actividades se realizan. Excelente, Jefferson, claro que sí. Jefferson pues ya les contó la discapacidad que tiene y él quiere pertenecer a la Fundación FUPER. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Dónde los puede buscar? Pues mira, él se puede comunicar con nosotros telefónicamente, si quieres doy el número, sí, de una vez al 581-6574, pues en este momento no porque no estamos, pero sí más tarde. Y pues le damos una cita, miramos cuál es su situación, qué pasó con él. Muchas personas a veces están diagnosticadas con algo y resulta que tienen otras cosas más. Pues por lo que yo luego percibí, él tiene un poquito de disartria, o sea, dificultad para hablar, eso no necesariamente lo da una parálisis cerebral, puede ser otra cosa. Entonces, de todas formas, a nosotros nos interesa el acompañamiento, sobre todo en la parte diagnóstica y pues lógicamente en todo su manejo de enfermedad. Pero esa parte diagnóstica es fundamental. 581. 6574. 6574. Sí. Para Jefferson, muy importante, ya vamos a empezar a hablar de lo que hace la Fundación y Jefferson, te adelantamos que la Fundación acompaña no solamente a la persona, sino a la familia y por lo que nos has contado desde el año pasado has tenido problemas con algunos familiares, entonces qué rico que desde este momento empiecen a trabajar de una manera diferente. Ya te vas a enterar de todo lo que hace la Fundación, igual en Google puedes buscar Fundación Fuper o en Facebook, que tú también te conectas en Facebook, entonces allí encuentras muchísima información y te contactas con ellos. Por la información que nos pasa siempre, la directora Diana Montoya, mire, ha ido creciendo la población pues en la fundación, ¿no es cierto? En 2012 se fundó y terminaron el año con 22 personas. Ya después en el 2013 había 129, en el 2014 161, en el 2015, 243 y hoy hay más o menos 300 y faltan más. 350 vamos. Ah, ya 350. Sí, el crecimiento ha sido impresionante, pues es que ni siquiera sabemos qué porcentaje es porque es que es horrible. Sí, porque eso cada día la gente va llegando, ha sido muy bonito, porque yo creo que hemos empezado a conocer muchas enfermedades que no conocíamos. O sea, lo que hacemos normalmente, Janeth y yo, es que nos sentamos a leer cada enfermedad de cada paciente que llega y empezamos a mirar cómo podemos apoyar a estos pacientes, porque cada uno necesita cosas diferentes y ha sido muy bonito, de verdad, el crecimiento, el acompañamiento, el ver cómo uno tiene una enfermedad y puede apoyar al otro que tiene otra. O sea, eso ha sido espectacular, el solo hecho de la diversidad es muy bonito. Entonces, lo que van a encontrar personas, por ejemplo, como Jefferson, ustedes primero estudian individualmente la historia, el caso, pero también hacen trabajos, así tú tengas una enfermedad diferente, se sientan a hacer trabajos para apoyarse en enfermedades diferentes. Sí, claro, nosotros hacemos talleres grupales donde inclusive ni siquiera se habla de la enfermedad, porque muchas veces no hablamos de la enfermedad, simplemente disfrutamos, aprendemos cosas manuales, aprendemos de temas específicos, de derechos, de psicología, o sea, de muchas cosas, de conocimiento personal. Entonces, es una cosa muy bonita porque a veces la gente piensa, no, es que qué pereza me hablar todo el tiempo de enfermedades. No, normalmente no se hace eso, o sea, normalmente nosotros nos sentamos y hacemos cosas muy diferentes. Venga, y si la gente, si somos indiferentes, si no nos importa, ¿cómo ha hecho la Fundación para prosperar y para sobrevivir? Es decir, ¿cómo se financian? ¿Quién les ayuda? Pues te cuento que realmente nos ha tocado con las uñas. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros buscamos, o sea, hemos tenido mucho apoyo en la parte humana, o sea, mucho voluntariado. Y esa es la parte que más nos ha ayudado. Médicos que nos apoyan, entonces hacemos jornadas de salud con ellos, hacemos capacitaciones a los médicos de primer nivel, o sea, muchísima gente que nos apoya. La psicóloga, por ejemplo, que tenemos en este momento es honoris causa, nosotras somos honoris causa, o sea, todos trabajamos como por algo que queremos y nos gusta. Y pues algunas empresas nos apoyan, personas naturales que dicen yo los voy a apoyar, pero tiene que ser gente que ya conoce el tratamiento, pues como todo lo que hacemos, porque normalmente en este momento desafortunadamente las fundaciones tenemos muy mal nombre, o sea la gente habla muy mal de las fundaciones, entonces hemos tenido que hacer un trabajo en estos 5 años de mostrar todo lo que hacemos a la gente y es la única forma que hemos encontrado como ese apoyo. Tomemos este momento porque si estamos hablando de los voluntarios, hagamos una invitación, las personas que quieren ser voluntarias en su fundación, ¿qué deben hacer? Mira, nosotros inclusive cuando nos dicen ¿qué puedo hacer? Nosotros decimos, ¿usted qué sabe hacer? Porque normalmente siempre las personas saben hacer algo. Claro. Y casi todo lo que la gente sabe hacer nos sirve. Nosotros podemos, o sea, en la fundación puede llegar personas que están estudiando psicología, que están estudiando comunicación, que están estudiando, pues, no sé, artes, o sea, muchísimas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento convenio con la Universidad de Antioquia, con el área de psicología, tenemos convenio con la Universidad Luis Amigo. Ellos, por ejemplo, en este momento vamos a empezar con una chica que es de comunicaciones, también tenemos la parte de psicología con ellos, entonces ese tipo de cosas son muy importantes para nosotras. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los psicólogos? Talleres para los pacientes, también hacemos citas especiales con los cuidadores, con los pacientes. No siempre somos los pacientes los que necesitamos las cosas, los cuidadores son las personas más afectadas, las familias. O sea, a veces cuando hay un niño enfermo y hay otros niños, esos niños sufren mucho. entonces a veces hay que apoyar a esos niños, o la mamá, que es una mamá cabeza de familia, entonces a veces no sabe qué hacer, su situación económica está en el suelo, entonces todo ese tipo de cosas son las que se hacen. Verónica, ¿y tú cómo participas en la fundación? O sea, si a ti te preguntan qué haces en la fundación, ¿qué respondes? Bueno, como dice Diana, también hago parte de voluntariado, siempre en que ellos necesiten algunas actividades, pues me gusta colaborarles. También ¿organizas qué? Organizamos los eventos con ellas, tratamos de estar pendiente con mi mamá en todo eso. Mi mamá es cuidadora y en este momento es paciente de FUPER. Terminó con una enfermedad pues como, rara, sí, se la pegamos. Tiene un diagnóstico como de esclerodermia, ¿sí? Algo así. Entonces es una enfermedad rara. Pensé que iba a ser difícil de pronto para nosotros asimilarlo, pero no. Creo que las dos fuimos muy valientes y lo hemos afrontado como se debe. Pero sí me pregunto qué va a pasar con la familia, porque ella es muy fuerte, mi papá es el pilar de nosotros, pero mi mamá está ahí, es esa cabeza fuerte de la casa. Entonces, cuando ella decae, uno piensa mucho las cosas. Claro que sí. Pero está muy fuerte y como yo le digo a Jefferson, que el que estaba hablando con nosotros, y a cualquier otro, un día a la vez. Un día a la vez. Yo no puedo hacer planes para futuro, sino el día a la vez. Tenemos una llamada. Mire, es Iván Rodríguez, en el barrio Boston. Iván, buenas tardes. Parihueliando con vos. Luis Alirio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, hombre? Adelante. No, quería felicitar a Diana, a Janeth y a todo el grupo de psicólogas por una labor tan encomiable, una labor tan directa, tan sacrificada por nosotros los pacientes con enfermedades raras. Te cuento que yo soy médico y uno nunca piensa que le va a suceder, es como con los pacientes de SIDA, que todo el mundo piensa que al que le va a dar es al hijo de la vecina. Entonces sería muy bueno que tuviéramos en cuenta los profesionales el momento en que podamos agradecer para cuando lo necesitemos o lo necesiten los nuestros. ¿Y usted quisiera acercarse a esta fundación? Ya hace parte, sí, él las conoce muy bien y les está agradeciendo. Bueno, a ver, no sé, vamos a mensajes. Iván, muchas gracias, sí, señor. Sí, vamos. Gracias, Iván, por tus palabras. Sí, estamos hablando de las enfermedades raras en Parihueliando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Las enfermedades raras o las ER, enfermedades huérfanas, ese es el tema esta tarde en Parihueliando con Vos. Muchas gracias a don Iván Rodríguez en Boston por su participación hace unos segundos, por reconocer la labor de estas mujeres y por contarnos que está también en la fundación y que está trabajando por ella. Muy bien. Pues Diana y Verónica, me inquieta esto, pues, ¿qué pasa con ustedes frente al sistema, ustedes y todas las personas con enfermedades raras frente al sistema de salud? Es decir, ¿qué hacen las EPS allá? ¿Qué derechos tienen ustedes? ¿Cómo han defendido esos derechos? Bueno, nos toca pelear, por decirlo así, hacer tutelas. Tenemos el acompañamiento de FUPER con las tutelas, con los trámites de salud, no solamente para los pacientes que lleguen, sino aquellos que de pronto no están como muy frecuentes en la fundación, pero que siempre piden ayuda, ¿ya? Entonces, ahí les ayudamos con esa parte. Las tutelas nos han ayudado, aunque es costoso llegar a ello, es muy difícil, nos cierran las puertas, nos niegan los tratamientos. Dejarnos de tomar el tratamiento es fatal, se los digo por experiencia. Tuve una recaída, que me reía con ellas, con las muchachas de FUPER, porque le decía, me van a llevar a la Casa Blanca, porque si no me la tomo la pastilla me pone mal, me pongo a pelear con la persona que sea, si me encuentras de mal genio, me pongo a pelear con ella, me pongo triste, o sea, cambio muy, muy rápido de ánimo, pero esa es la misma enfermedad. Diana, y usted no era abogada, ¿cómo aprendió a hacer tutelas y cómo aprendió a acompañar a todos los pacientes? Buena pregunta. A ver, te cuento que la primera tutela la hice para mí. Cuando te conté que había tenido esa recaída tan fuerte, a mí me hospitalizaron y todo fue porque no me querían aplicar un medicamento y no me querían hacer una resonancia. Entonces, sentada en la clínica del hospital, le dije a Janeth: Janeth, por favor, necesito hojas, necesito lapiceros, y me senté a hacer eso. La tutela pues salió con medida cautelar, de una pues me hicieron pues como todo lo que necesitaba, pero todavía yo no había pensado en FUPER, o sea, eso fue en el 2008, FUPER vino en el 2012. Ajá. Pero ahí aprendí, pues como que algo aprendí. Cuando empezamos con FUPER, inicialmente buscamos ayuda de abogados, pero entonces resultaba bastante difícil en muchas ocasiones. Y tuvimos una niña en especial que se nos enfermó muchísimo en Semana Santa. En Semana Santa tú no consigues a nadie, es imposible. Entonces era vida o muerte, o sea, o le hacíamos la tutela o la niña se moría. Y yo recuerdo que inclusive con el médico tratante, que era un neurólogo pediatra espectacular, que se llama Blair Ortiz, me llamaba y me decía: Dianita, se me va a morir esta niña, ¿qué hago? Y yo: espérame, aténdemela por favor que yo te ayudo. Y empezamos a trabajar con esta niña y lo único que me ocurrió fue empezar a hacer una tutela. Pero es una tutela diferente, o sea, empezamos a hacer unas tutelas donde nosotros capacitamos a los jueces. O sea, si nuestros médicos generales no conocen esto, imagínate los jueces. Entonces empezamos a hacer esto, la tutela salió y ya empecé a hacer muchas tutelas a todos los que necesitaban. Y ahora pues empezamos precisamente con los pacientes a hacer un grupo y dijimos: bueno, necesito que me ayuden. Entonces nos dijeron: listo, ayudamos. Y entonces empecé pues como a capacitarlo en las tutelas y en este momento ya hay otra chica que lo está haciendo, Verónica y la mamá también están empezando como en toda esa labor, porque es muy difícil hacerlo uno solo. Pero es que la tutela hay que saberla hacer simplemente, pero ya después es fácil. Muy bien, tenemos una llamada desde Manrique. Fernando Gaviria, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí entretenido viéndoles el programa. Ay, qué bueno. ¿Tiene alguna pregunta para Diana o para Verónica? Sí, mira, yo soy ya también pensionado por una enfermedad, pues, huérfana. Ajá. Yo tengo 34 años y a mí me da muerte súbita, síncope y disautonomía. Entonces me gustaría como saber en qué se les puede aportar en la fundación, como por decir... yo sé mucho de artes manuales, joyería, artesanías. Entonces sería como bueno como para colaborarles en dictar ciertos espacios para la gente que también tiene enfermedades, puesto pues que eso siempre ayuda mucho, relaja también bastante. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros, gracias por ofrecer tus servicios. Me impacta algo, mire, hemos ya tenido la llamada de un médico y de un hombre muy joven, como lo decía el médico Iván Rodríguez. Esto le puede tocar a cualquiera, no es a tu vecino, no es al de al lado, puede ser. Te puede tocar a ti, te puede tocar a vos. Entonces, qué bueno que nos preparáramos más. Esta sociedad se tiene que preparar más para ayudarles a personas que están sufriendo enfermedades raras y que lo triste es que ese diagnóstico de pronto se demora para llegar. Respondámosle entonces a Fernando, ¿qué puede hacer él allá en FUPER? Estamos haciendo talleres de puntillismo, hay otras personas que tejen y sí, nos encantaría que nos enseñara. Diana, así que vuelve a dar el teléfono, por favor. Sí, yo pienso que puedes comunicarte con nosotros, lógicamente nos encantaría que nos apoyaras, mucha gente lo hace, inclusive los pacientes, la idea es que los pacientes den talleres y se ha hecho. Y pues lógicamente si necesitas apoyo de cualquier otro tema, pues ahí estamos. Para ingresar a la fundación no se necesita pagar ningún tipo de dinero, o sea, la fundación no cobra a los pacientes absolutamente nada. Lo único que necesitas es tener una enfermedad rara y si estás en proceso también de diagnóstico, también eres bien recibido. O sea, sí. Entonces comunícate con nosotros. O que nos dejen los datos. 65-64, vea, hablaba el de las manos y me acordé de algo de una amiga que me contaba que le aparecieron... Empezó a tener problemas con los dedos y se le torcían así, ¿cierto? Y le diagnosticaron algo y le dijeron que ella se iba a quedar así. Y se asustó pues muchísimo y no siguió buscando atención porque nada le servía y empezó a tomar cosas que más o menos conocía y buscaba por internet o por algunas otras fuentes y ella se alivió. Entonces, lo comento es pensando en esto, algunos diagnósticos atrevidos no lo enferman a uno de una enfermedad rara. Yo no diría que lo enferman a uno de una enfermedad rara. Lo que pasa es que a veces se dan diagnósticos muy rápidos, inclusive se quitan diagnósticos y después vuelven y los ponen. Eso es una cosa espectacular, y precisamente es por el no conocimiento de las enfermedades. Entonces, cuando se van de un médico que no conoce este tipo de patologías, hombre, si yo soy un médico y yo no conozco las enfermedades raras, ¿yo cómo las diagnostico? Eso es imposible. O sea, es imposible diagnosticar algo que no se conoce. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, si hay una persona que está yendo, que le dicen una cosa, que le dicen la otra, pues busquemos realmente a los que saben. O sea, son pocos los subespecialistas en Antioquia que conocen de enfermedades raras, pero los hay. Venga, usted nos decía ahora que cuántas más o menos hay en el mundo, enfermedades raras. Más. De 7.000 a 8.000 enfermedades raras a nivel mundial. Eso hace pensar en que todavía a la ciencia le falta muchísimo para descubrir lo que nos acecha. Sabes que cuando empezamos con la fundación estaba llegando a los 6.000, más o menos, a nivel mundial. O sea, eso ha ido variando año tras año y cada vez van descubriendo más. Tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la endogamia, tiene que ver con muchas cosas, o sea, con muchos factores externos, y también pues muchas son genéticas, pero tiene que ver con muchos factores externos. Y psicológicos, odios, angustia, miedos, ansiedad, la guerra misma… Los efectos ambientales de la guerra. Sí, puede ser. Algunas de las enfermedades raras también son mentales, pero son pocas realmente, son más las físicas. Pero a veces cuando una persona empieza a tener una cantidad de síntomas que un médico no le encaja ningún diagnóstico, es que tenés, o sea, son somatomorfos, o sea, se está inventando la enfermedad. Y eso no es real, o sea, muchas veces sí, pero otras no. Y lo hemos discutido acá muchísimas veces, que en 10 minutos de consulta, ¿cómo le van a diagnosticar de verdad a uno una enfermedad? Yo creo que esta es una enfermedad que se toma bastante tiempo encontrarla. Tenemos una llamada desde Bello. Santiago Rojas, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Por aquí en este programa tan especial hoy. Qué rico, adelante con su pregunta, o nos quiere comentar algo, contar alguna historia de pronto que haya vivido con las enfermedades raras. No, pues gracias al Señor, no, pues no he vivido así como ninguna enfermedad, ni ninguna de mi familia ha pasado por eso, pero admiro mucho a esta gente, a esas dos mujeres tan valientes y dándole gracias a Dios por personas así, que le dan la mano a la gente así con enfermedades. Bueno. Yo en el momento no quisiera decir nada ni aportar nada, sino que les voy a decir que yo soy cristiano. Entonces les voy a ayudar mucho con oración para que Dios les dé entendimiento y les dé mucha sabiduría para llevar los casos. Muchísimas gracias, Santiago. Un segundo, porque te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué programas te gustaría ver aquí en Parihueliando con Vos? ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? Y para todos ustedes que nos están viendo, cuando nos llamen o nos pueden escribir también a Telemedellín, ¿qué temas quieren que tratemos aquí en Parihueliando con Vos, Santiago? Sí, esa pregunta que a veces que muchos televidentes pueden hacer sobre, qué bueno que en Parihueliando hablaran de esto. Claro que sí. Santiago, adelante. ¿Tienes de pronto algún tema que quieras que tratemos aquí? ¿Quieres que tratemos? A mí me gustaría mucho tratar el tema de, pues, ver los temas de las comunas y cómo está Medellín en estos momentos. Muy bien. Bueno, señor. Santiago, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Luis, pensé que usted seguía con alguna pregunta, pero entonces la voy a hacer yo. Vea, me preocupan mucho los cuidadores, porque cuando las personas se enferman, Verónica, me imagino que fue, como decías ahorita, el apoyo de tu mamá que te ayudó a salir adelante, porque normalmente cuando uno tiene una enfermedad de estas, cuando una persona tiene esta enfermedad o una de estas enfermedades, hay angustia, hay depresión, ya de pronto no quieren salir, muchísimas cosas que hacen que psicológicamente la gente también se agote, y aparte de estar deteriorados, empezarse a deteriorar físicamente. Entonces, el acompañamiento a la familia, ¿cómo hacen para apoyar a esas personas que van a hacer que esta persona salga adelante? ¿Cómo se trabaja ya en FUPER? A ver, hay una cosa muy importante, y es que nosotros los talleres no los hacemos para los pacientes, los hacemos para ambos, o sea, pacientes y cuidadores o familiares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando los pacientes y los familiares se juntan a trabajar, a hacer cosas distintas, a charlar, se les olvida un poquito la enfermedad y las tensiones que causa una enfermedad. Entonces eso ha sido muy positivo. La parte psicológica, como te decía ahora, también es fundamental, o sea, el apoyo es poder hacer, por ejemplo, unas terapias con las personas que están más afectadas, y a veces el más afectado no es el paciente. Pues a mí me parece que los cuidadores se desgastan muchísimo. Pues te lo digo porque yo también tengo cuidadora, Janeth González, que es mi compañera de trabajo, de todo, pues también es mi cuidadora. Y no es fácil, o sea, yo sé que para ella no ha sido fácil, a veces todas las recaídas que me dan, tú me ves muy bien. Sí, muy bien, sí, la veo muy bien. Y realmente me veo aparentemente muy sana, pero desafortunadamente nuestra salud se quebranta muy fácil. Cada rato tengo que irme a clínicas a que me hospitalicen porque tengo problemas respiratorios, problemas de dolor, pues muchas clases de cosas. Entonces esto hace que esa persona que está ahí contigo cuidándote sufra mucho, porque siempre está pensando qué le va a pasar, claro. Le ven el deterioro, tú no lo ves, pero los otros sí te lo ven. O sea, cuando yo antes hacía miles de cosas, trabajaba fuertemente, pues era capaz de coger cosas muy pesadas, en este momento soy supremamente débil, pues ustedes me ven aquí gruesita, pero eso es puro esteroide, pero realmente soy muy débil, entonces eso hace que la gente se angustie. Eso es lo peor con los cuidadores, o sea, cuando tienen niños con enfermedades raras, el complique es que estos niños sufren mucho, pero no los niños, las mamás. ¿Por qué? Porque una mamá ve a un niño que no puede caminar, que no puede hacer lo que hacen todos los niños, y eso es muy duro para una mamá. Entonces a veces no saben qué hacer, a veces se angustian muchísimo, y fuera de eso, pues imagínate, los papás generalmente nos han tocado ver que salen corriendo, y las mamás se quedan solitas, entonces es muy difícil. Entonces ahí es el apoyo más grande que uno tiene que hacer. Natalia, invite a tinto, agüita. Yo ya estoy tomando tinto, no sé si ellas iban a querer tomar tinto. A ustedes los dejo con un corte de mensajes institucionales muy importante para que los vean. Estamos hablando de las enfermedades raras en Parihueliando con Vos. Y en la Fundación Fuper dicen algo muy lindo, tienen un eslogan muy lindo. Siempre hay algo por hacer, siempre hay algo por hacer. Recuerden esto, cada vez que vean una persona que de pronto, digamos, tiene una enfermedad o terminal o una enfermedad rara, siempre hay algo por hacer. Tenemos una llamada desde Robledo, Ingrid Contreras, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy interesada en todo este tema de las enfermedades raras. Quiero rápidamente contar mi experiencia. Tuve un bebé, ese año se fue para el cielo, pero él tuvo una enfermedad rara, una inmunodeficiencia primaria. Yo estuve acompañada con la Fundación FIT, Fundación de Inmunodeficiencias Primarias, precisamente, y me llamaba mucho la atención porque ahorita le comentaba pues también a quien me atendió en el teléfono que habían llamado dos personas adultas y veo dos personas también adultas ahí hablando de esta enfermedad, pero lo que viví con mi hijo precisamente es que desde su nacimiento él fue diagnosticado con una enfermedad rara y a través de eso tuve la oportunidad de conocer a muchas otras mamás con esta enfermedad, ¿cierto? Entonces es como que la verdad se ha subido una tasa impresionante en las enfermedades raras, en los niños, en los muy prematuros, en los muy bebés. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de enfermedades? ¿Cómo manejan ustedes esto de las familias, de cómo viven las familias a través de esto que tú no te lo esperas, ¿cierto? Tú no sabes, tú piensas que tu niño va a nacer bien, ¿cierto? Que no iba a ser parte de las estadísticas, pero pues ahora hace parte de una estadística y pues lastimosamente esa enfermedad, bueno, él nació con otro diagnóstico, sino que en su evolución vivió como también con esa enfermedad rara, una inmunodeficiencia primaria combinada. Muchísimas gracias, gracias por este tema, realmente lo necesitaba y seguiré escuchando porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir ser otro ente, otra mamá para otras mamás y poderles decir lo que de pronto voy a seguir aprendiendo de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid, por compartir tu experiencia, todo nuestro amor desde acá, desde Parihueliando con Vos, para que sigas trabajando por este chiquito. Bueno, vamos a hablarle a Ingrid. ¿Cómo trabajan ustedes con las mamás? A ver, Ingrid, te cuento que en la fundación, pues la población inclusive infantil, menores, muy menores, desde bebés hasta niños de 12, 13 años, casi que es la mitad de FUPER. O sea, nosotros estamos casi a mitad, mitad adultos, mitad niños. Y es una población que inclusive estábamos hablando aquí hace un momentico, que es bastante difícil, y no por los niños, más por las mamás. O sea, un niño con una enfermedad rara, hemos tenido la experiencia de que a la hora de la verdad los niños, pues a veces por los dolores y las cosas que sufren, pero son niños felices. La problemática grande es para las familias, para las mamás, porque de todas formas pues el sistema de salud es muy complicado. Nada menos tenemos mamás que me llaman desesperadas diciéndome, no me reciben el niño, no me le van a dar los medicamentos, no me lo reciben en la clínica. Nos toca a veces mirar cómo ayudarle a que vayan a clínicas de tercer nivel donde tenemos médicos que nos pueden apoyar en eso. No es fácil, o sea, no es fácil vivir con un niño con una enfermedad rara, porque son niños que tienen una vida muy diferente a los otros niños, a pesar de que ellos se integran, y es lo más bonito, cuando ellos se pueden integrar a otros niños. Lo ideal es que ellos siempre estén en las escuelas, en los colegios. Muchas veces nos ha tocado intervenir en escuelas y colegios porque precisamente sufren de bullying, de una cantidad de cosas, y un niño con una inmunodeficiencia primaria pues es un niño que a veces tiene que estar mucho en clínicas precisamente porque tienen esa inmunodeficiencia, ¿cierto? Entonces hay que ayudarles mucho. Nosotros con las mamás normalmente hacemos un trabajo mucho de manejo de la enfermedad, de comprensión, de apoyo en toda la parte jurídica, en toda la parte legal, pues de cómo hacer para que ellos accedan. También se apoyan en que los niños puedan estar en actividades de la fundación. Nosotros combinamos niños y adultos y nos ha ido muy bien, pues donde cuando van niños a un taller y van los adultos, igualmente pues todos disfrutan de unos espacios y se intercala muy bien. Oiga, me tiene pensativo el tema de los cuidadores. A ver, ¿los cuidadores son familiares o son personas de afuera de las casas? Ahora, si lo son, a esas personas, ¿eso es ad honorem o les pagan? Pero si les pagan, ¿de dónde? Mira, la mayoría de los cuidadores son los padres, a veces una hermana, a veces una tía, a veces externos, a veces es un vecino que ayuda y cuida, a veces es un amigo que ya ayuda y cuida. Tenemos, por ejemplo, un joven que es desplazado de Sonsón y tiene una enfermedad y lo acogió, fue un amigo en su casa y él es el que lo cuida y le ayuda. Entonces, es muy difícil saber exactamente quién es el cuidador, depende de cada situación. Normalmente las mamás cuando son bebés son las cuidadoras, son madres de muchos niños y cuidadoras, o madre de un solo niño y cuidador permanente. Ah, por eso, pero entonces los cuidadores son buscados o elegidos, dependen de la familia donde está el paciente, no de la fundación. Ah, no, de la fundación no. O sea, nosotros, por ejemplo, apoyamos los cuidadores en la medida en que siempre estamos pendientes de que estén bien. Pero la fundación no ofrece cuidadores, porque es que los cuidadores generalmente son los que están más cercanos a las familias. Los capacitan y los acompañan. Exacto, ellos los pueden acompañar. Verónica, ya vamos como llegando al final de Parihueliando con Vos, y me gustaría que dieras un mensaje a las personas que en este momento están sufriendo de enfermedades raras o en realidad de cualquier enfermedad. Bueno, yo creo que primero es la aptitud, ¿cierto? Y poder aceptar las cosas no es fácil. Yo tenía 24 años, creía que tenía el mundo por delante. Mi carrera me exigía mucho, pero aprendí que en estos 12 años han sido los mejores. Tengo un hijo que ha sido mi apoyo desde que estuvo en el vientre, porque ahí comenzó mi enfermedad. Entonces, los cambios son buenos. A veces hay que detenernos un poquito. Va a doler, no va a ser fácil, pero yo creo que los invito a que tengan actitud, a que piensen que hay cosas hermosas por hacer. No solamente está lo que tenemos por fuera, lo bonito, no, tenemos cosas por dentro que no conocemos de nosotros. Y tenemos personas a nuestro alrededor que ni siquiera sabíamos que existían y que han estado ahí. Esas son las que se quedan, a las que no te quieren se van enseguida. Eso lo tengo claro, pero también invito a la fundación, los invito a que nos conozcan, a que si necesitan hablar con nosotros, ahí vamos a estar. La actitud, no lo olviden. Bien, ¿Llegamos al final, Natalia, o qué? Pero dejemos entonces que Diana y Verónica se despiden. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros y si quieres invitas tú también a ir a la fundación y a contactarse con ustedes. Pues de verdad muchas gracias, me parece que es un espacio delicioso, genial todo este ambiente y pues con respecto a los televidentes, el que crea que se siente solo, que es único en la vida, recuerden que siempre hay personas que tienen cosas similares y que encontrar esas personas a veces es lo mejor que le puede pasar a uno. Yo estoy muy movida con este programa hoy y hoy en Martes de Salud en Parihueliando con Vos quisiera enviarle todas nuestras bendiciones a las personas que están sufriendo alguna enfermedad. De verdad, Dios los bendiga. Esto es Parihueliando con Vos, el programa del final de la tarde en Telemedellín para saber por dónde va el agua al molino. Chao.